¡Ay, güey! ¡No manches! ¿Cómo se te pudo caer esto? Ay, bueno, no te preocupes, no es para tu ajena, pero tenemos que esterilizarlo. No te preocupes. Está bien, pues. El autoclave es uno de los equipos más utilizados dentro de los laboratorios. Es un equipo que se encarga de esterilizar materiales de laboratorio, tales como cristalería y líquidos, como agares y caldos nutritivos. El modelo de autoclave Sterilmatic tiene varias características, como indicador de nivel de la temperatura y presión, indicador de nivel bajo de agua, un temporizador para indicar el tiempo de esterilización y un regulador de la velocidad de incremento de la presión. En la parte interna se encuentra una charola, donde se deposita lo que se quiere esterilizar, y en la parte inferior se le agrega agua. Tiene una perilla de drenado para evacuar el agua cuando no se utilice el autoclave, que desemboca en una serie de tuberías que terminan en el drenaje. La conexión eléctrica es especial para el voltaje que utiliza el autoclave, al igual que el cable eléctrico. El agua que se le agrega al autoclave debe ser destilada para evitar la acumulación de sarro. Se debe verificar el nivel del agua para que la presión de vapor sea la adecuada. Todo esto se debe realizar antes de utilizar la autoclave. El regulador de la presión tiene dos opciones, fast para esterilizar instrumentos, donde la presión sube casi de inmediato, y slow para esterilizar líquidos, donde la presión sube lentamente. Este compañero metió tubos con rosca que contienen agar. No dejó desenroscados los tubos y además puso el regulador de presión en fast. ¿Por qué no se debe poner en fast cuando esterilizas líquidos? Los líquidos se expanden al calentar, convirtiéndose en vapor. Si no tienen salida, el recipiente que los contiene puede tronar. Lo más recomendable es que desenrosques un poco cualquier recipiente para que el vapor formado tenga salida, como lo está haciendo este compañero. Otro error grave es no saber cerrar la puerta del autoclave, como a continuación les muestra el compañero. Para cerrar la autoclave, tomas la manivela y jalas la tapa hacia ti. Luego tiras hacia abajo y luego insertas el seguro para asegurar el cierre del autoclave. Ya que está cerrada, se puede prender la autoclave como lo realiza este compañero continuamente. Para encender la autoclave, basta con girar hacia tu derecha el temporizador, asegurándote que hayas cerrado anteriormente la autoclave. El foco rojo indica que la autoclave está encendida. El tiempo que se le pone al temporizador es generalmente de 15 minutos y empezará a correr cuando la temperatura y presión alcancen un mínimo de 121 grados centígrados y 15 libras sobre pulgada, respectivamente. Debes vigilar que los indicadores de temperatura y presión suban paralelamente hasta que alcancen ese valor mínimo. Si tienes cualquier duda, no temas en preguntar al laboratorista, profesor encargado o amigo con experiencia. ¿Ya están listos los tubos? Sí, ya están. Ya bajó la temperatura y la presión. Ah, ok, déjame checar. ¡Cuidado! Cualquier cosa que acabe de ser esterilizada está muy caliente. ¡Ay, güey! ¡Está bien caliente! Para sacar las cosas del autoclave, utiliza guantes aislantes, preferentemente de asbesto. El quemarte tomando los instrumentos y o líquidos recién esterilizados con la mano desnuda
no es el único accidente que puedes tener. De hecho, no puedes abrir la autoclave hasta que la temperatura haya bajado por lo menos 80 grados centígrados y que la presión sea de 0 libras sobre pulgada. De lo contrario, al abrir la compuerta, si es que te permite la presión del vapor, el vapor que salga puede quemar cualquier parte del cuerpo que te alcance. Después de haber utilizado la autoclave en tu jornada de trabajo, debes drenar el agua de la autoclave. Si vas a esterilizar material más de una vez, puedes usar la misma agua, pero rellenándola para mantener el mismo nivel de agua. El drenado es importante para evitar la acumulación de sarro y se debe dejar secar toda la noche. De vez en cuando se le debe dar mantenimiento al autoclave. Inevitablemente, a pesar de usar agua destilada, siempre se acumula sarro en las paredes. Para remediar esto, se utiliza una solución de ácido acético al 5%, se calienta el autoclave y se enjuaga un par de veces con agua destilada. Y esto se realiza cada 15 días según sea el uso. Se debe revisar que los empaques se encuentren en perfectas condiciones, que sean flexibles y sellen herméticamente. Se deben cambiar cada 6 meses o cuando se pongan rígidos. Queda agregar algo importante que debe estar presente en toda persona que apenas incursiona en el mundo del laboratorio. Y es que los accidentes pasan y lamentablemente el ser humano de esa forma aprende. Y muchas veces suceden por falta de información. Nos da pena preguntar sobre el funcionamiento de los aparatos y preferimos probar a base de ensayo y error. Pensamos, más vale pedir perdón que pedir permiso. Eso no está bien. Para eso están los laboratoristas, para eso están los profesores. Y si nos da pena con ellos, pregúntenos a sus amigos de semestres superiores. Nosotros diseñamos este pequeño videoclip con la intención de sacar 10 en la materia, pero con el pensamiento de que nosotros pasamos por lo que ustedes pasan. Así que esperamos y les haya servido esto, porque también nosotros somos alumnos. ¡No manches! ¿Cómo se te pudo caer esto?